Santa Cruz Tinecla y su director haciendo acto de presencia en este desfile, en donde pretendemos hacerlo en forma regional. El año pasado nos recibió como anfitrión en la ciudad de Tlaxcala y hace 2 años la ciudad de Apizaco, y hoy venimos aquí a la ciudad de Tlaxco y agradecemos de antemano a todas las autoridades presentes en el presidio. Muchas gracias al personal de GAS 1 por estar con nosotros en este momento, en esta festividad. Como se dan cuenta, es un personal capacitado para en caso de cualquier tipo de contingencia que se presente, tanto en las pipas como en las camionetas que transportan los cilindros. Estamos en la cabecera del estado de Tlaxcala, pero también cuentan con su brigada y con su entusiasmo para el trabajo en caso de una contingencia. El municipio de San Lucas Tecopilco nos acompaña también con una unidad y también con su personal. Muchas gracias, San Lucas Tecopilco. Del municipio de San Luis Teolocholco, también con una unidad y con su personal capacitado. Le sigue el municipio de San Salvador Sompantepec, también con una unidad. Y obviamente no podía faltar nuestro municipio más al poniente, el municipio de Calpulalpan, que viene con su director y su unidad, en donde también tenemos constantemente el apoyo de ambos lados, en Anacamilpa. Es por eso que CONAFOR ha capacitado en estos últimos años a su personal para que sepamos cómo combatirla. Soy animalista y que mi techo significa lluvia. Es un animalito que se protege con Muy buenos días, tengan todos los presentes. A nombre del Ayuntamiento de Tlaxco, les doy la más cordial bienvenida a todas las instituciones y delegaciones que nos hacen el favor de acompañarnos. Por supuesto, al director estatal de Protección Civil, a don José Mateo Morales Báez, así como a todos los integrantes de Protección Civil del estado de Tlaxcala y de los diferentes municipios que nos honran con su presencia. Para Tlaxco es importante que hayan escogido que se accede para este tan importante evento. Es interesante destacar el trabajo que tiene que encomendar la coordinación, cuya finalidad es prevenir y en su caso proteger a la sociedad civil. Los históricos sucesos que hemos sufrido los mexicanos, en donde lamentablemente hemos tenido considerables pérdidas humanas, como lo fue el sismo del 85, fue como surgió Protección Civil. Nuestra felicitación a todo el personal de Protección Civil que festeja en este su día, pero sobre todo el compromiso de continuar trabajando en beneficio de los mexicanos. Apoyemos toda esta causa y recordemos que de nuestra participación depende nuestra protección. Muchísimas gracias por escoger a Tlaxco. Bienvenidos siempre, Tlaxco los recibirá con los brazos abiertos. Gracias, buenos días.